Dale, ya dale. Avísenme. Avísenme, chingada madre. Ay, perdón. ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes, mi nombre es Edgar Espi y hoy estamos en la primera fuerza, papirrines. Y bueno, vamos a tener grandes enfrentamientos y hoy, bueno, pues me acompaña en el casteo el gran el gran Mata Omega. No teníamos para otra persona que nos acompañara y dijimos, bueno, pues un presupuesto económico y trajimos al señor Mata Omega. Chicles bomba. Bueno, ¿qué tal, mi querido Mata? ¿Cómo estás? Salúdame, papi. Saludos. Beso. Permíteme, haz para allá. Ay, perdón. Sí, sí. Buenas tardes, señores. Un gusto saludarlos a través de las diferentes plataformas. Soy Mata Omega, al lado del buen Edgar Espi. Y como bien comenta el buen Espi, se viene enfrentamiento de altísimo nivel, la primera fuerza de la Liga Profesional Latinoamericana, la LPL, para todos ustedes. Y bueno, uno de los favoritos, Edgar, sin duda alguna, para ser campeón, el equipo de Hit Gaming. Así es, el equipo de Hit Gaming. Ese. Estos que pegan un jonrón, pero no llega a jonrón, sino se queda en hit. Y ellos van, en este caso, contra el equipo de Overnight. Overnight, no sé si sea overnight de noche o de caballeros. Hay la gente que sepa inglés que me diga, porque yo la neta no sé. Y pues vamos a pasar rápidamente a lo que es la imagen, donde a la sala donde está toda la gente. Y ya nos empiezan a escribir, mi querido Mata. Así es, ya nos están escribiendo y bueno, pues podemos ver ahí. Hay, al parecer, hay un jugador que no se está presentando del equipo de lo que sería Overnight. No sabemos qué está pasando ahí, que producción le mande un mensaje a ver si va a llegar el quinto jugador. Y si llega o no llega, pues es otra cosa. Ah, me dicen para acá que me mueva para acá. Y bueno, pues Edgarito, como bien comentas, la gente no se está escribiendo en este momento. Sabrosón, qué bueno que toda la gente está aquí con nosotros. Y bueno, Edgarito, ¿qué esperamos de este enfrentamiento? Un equipo de Hit Gaming que viene brutal. Oye, qué chidas están estas sillas, ¿eh? Sigo diciendo, estoy cómodo, papi. Agradecemos a los patrocinadores de Deporte Digital, ¿verdad? ¡Ay! Ahí que nos ponen unas sillas cómodas porque pues, los botes de pintura. ¿Viste cómo es? Verdad, ¿agradecemos a quién? Agradecemos a nuestros patrocinadores de Deporte Digital. Está un rey idiota. Y la verdad es que ya estaba cansado de sentarme justamente en los botes de pintura. Y bueno, pues ya aquí el Gini Gans dice: hola, Matita, te mandan saludar. Saludos, papi, saludos. Dice: buenas tardes, un beso a los dos. En el negrito dice el señor SG: un saludo. Un saludo. Alejandro Jiménez: saludos, perros. Para ti, qué pedo. Ram Mock dice: ay, para los primera fuerza ya tienen trofeos, no mames, hasta así da ganas de meterme. ¿Ah? Los dedos, termina Ram comentando. Ram, por favor. Tus aguas, Edgar, tus aguas. Ay, perdón, dejen quitar esto. Véanme a mí, no vean las aguas, sí, caramba. Sí, no nos cierren los canales, por favor. ¿Qué onda con estos de producción? Ya se la van sabiendo, ¿eh? Este güey de YouTube dice: hola, hermosas barbonas, un saludo. Saludo. Giovanni Contreras, cámara Mata, ya llegué. Y bien cachondo. ¡Ay! Kodiak, no sé, vivan los patrocinadores. Sí, a huevo. A huevo. Si vienen hasta, ¿sí?, colchoncito tienen. No, están así muy chulas, ¿eh? Así, la verdad. Así. Como bien comentas, esas ya pasó a la historia, sí, el bote de pintura, los güey. Los botes, ¿no?, de pintura donde nos sentábamos. Oye, pero nada más trajeron dos. Y en la final siempre invitamos al abuelo. ¿Qué vamos a hacer, güey? Bueno, pues le damos. Todavía hay bote. Ahí, sí, todavía hay bote. No lo han tirado. Entonces, para que lo utilice. Bueno, ahora vamos a leer a la gente de Facebook, porque si no, después se nos sienten. Dice por acá Eduardo Vázquez: un saludo. Un saludo. John Revueltas: ¿hay reclutamiento para los borrachos? Sí, ya no serán los borrachos. Bueno, yo ya tendré mi propia marca. ¡Ay! Por ahí, ya tengo aquí mi capitán y ya tenemos el equipo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Team Espi. No mames, ¿sí? Así. Bueno. Ya están los gentes. No nos genera nada. No me importa, güey. Para que aquí no va a haber cosas chuecas. Aquí, chingada madre. Nada de que el premio, quién sabe dónde quedó, chingados. Bueno, no, claro que Channel y Deporte pagaron el premio. Sí. No. Ellos pagaron. Sí sabemos dónde quedó. No me vean así, no me van a decir. Sí sabemos dónde quedó. Señora, perdón, por aquí nos andan visitando. El premio se fue pagado correctamente. Pero ya vamos a dejarlo así. Dice: salúdanos, guapos, Abraham.
No es para nosotros. No es para nosotros, seguramente para producción. Alberto Lezama dice, Mata y Edgar, un saludo, aquí ando en el trabajo. Un saludo a Lezama o Lezema. Dice, Impressive New Genesis. ¿Qué dice ese güey? Mesa. ¿Mesa? Mesa. Mesa. Mesa que más... Mesa, eres un güey. A ver, es que hay que ver acá. Vean al Mata cómo hasta cuenta. Es que, güey... Otra vez. Antes no se veía por la... A ver. ¡Oh! Un comentario de Impressive Neogénesis. ¿Qué dice Impressive, güey? Dice... ¡Silla! 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 ¡Silla que más aplauda! Sí, bueno, chinga. Bueno, el Mata ya se... Tiene que salir sí, natural, ahorita, ¿no? Ahorita por aquí, dice... Juan Pablo Juárez Galaviz dice... Échate un rugido de jaguar. No. Vamos a mandar justamente un rugido de jaguar. Ay, no manches, se despacio. ¿Sabes qué? Me recuerdo al Paco Stanley, güey. Así le decía el Paco Stanley. Así va, vamos. Ay, sí, como se está saturando el audio, ahí a los de producción, que no se coman los mocos. Ándele, ahí justamente donde está señalando, ahí me... Exactamente. Ahí se está saturando. No, pero hay que bajarle, o sea, hay que bajarle, exacto. Si ya están aprendiendo esto, chavos. Ya están aprendiendo. Dice por aquí, Raúl Hernández Cruz manda la bendición, Mata. Una bendición, papi, para todos ustedes. Estamos esperando ya, se está acabando la tolerancia para comenzar el enfrentamiento. Edgarito. Dice Nicolás, pensé que eras Chicoche, güey. Chicoche y la crisis, un saludo para mi tío. Lo que pasa es que es mi tío, el señor Chicoche. Por cierto, vamos a ir a la Pro Circus, ¿no? Vamos a estar ahí con el Shadow Soleil. Ah, no, sí, en el evento de Gears. Ahí tenemos, vamos a tener a Nicolás Gómez por ahí. Que empiecen los madrazos, dice Vladimir Estrada. Mandaron un mensaje, producción, pónganse chingones. Ya lo van a ver. Escribiendo desde justamente el reclusorio Oriente, dice José Custodio, ¿a qué hora juega Goss? Goss juega la próxima semana y ya no puede de que hacen la sucia, porque a mí se me hace que hicieron la marrana. Hicieron la sucia. Para no enfrentarse con este, digo, para New Guns. Con New Guns, es lo que estábamos pensando. Estamos acá, No. Y no se presentaron. En 8 días juegan. Exacto, así quedan en segundo lugar y en el cruce no llegan, no se quedan en la semifinal. Final, si nos enfrentan hasta la final, si es que pasan. Claro. Dice por aquí Ángel Barrera, hola papis, un saludo. Ya vamos a darle, ya denle, esté o no esté, ya denle. Que ahora bien pues empiece. Ajá, síguele, papi. Órale, pues, dice por acá. Entonces, ¿puedo mandar mensajes a ti, Jonal Revuelta? Sí, mándame mensaje, yo te mando con mi capitán, papi. Ay. Saludos, Matita y Edgarín, dice Bren García, un saludo. Qué hermosas son. Oscar Burgos, un saludo para ti. Ulises Alberto, Public Mancos. No, ya están ahí. No, Public Mancos aquí en primera, no podremos tener Public Mancos. No podremos, Mancos. Exacto. No, dice no. Nicolás Gómez, se llama estrategia lo de Ghost Sexy. Sí, así lo estamos viendo. Porque para aquellos que no sepan, Ghost Gaming, si queda en primer lugar, como va a pasar con Estral, si Ghost Gaming y Estral quedan en primer lugar, se enfrentarían en la semifinal. Así es. Bueno, se enfrentarían a la semifinal y bueno, pues oye, al parecer hicieron chancho. Oye, yo soy identificado. Slifer. ¿Y si faltamos para no enfrentarnos en la semifinal a los de New Guns? ¿Y hasta la mera final? Sí, mejor vamos a decir que andamos en el home play y todo ese pedo. Ah, claro, bueno. Papi, Slifer, chido. Y bueno, pues vámonos de este lado, ya estamos en la sala. Y vamos a empezar el cotorreo, mi querido Mata. Así es, señor. Ya están cargando ahí justamente los 10 jugadores bajo reglamento. Si uno de los jugadores de no importa de qué equipo no alcanza a cargar, tendríamos que reiniciar justamente cada uno de los mapas. No está cargando el jugador del equipo de Hit Gaming, así que tendremos tiempo posiblemente para regresarlo. ¿Cómo están muele y muele aquí con esto, Edgar? Sí, es que no lo vayan a pisar y luego no, ya ves está acá que en se mis trozan. Piernas, papi. Okay, está acá va. En mis piernas. Ya está. No, Edgarito, no está cargando el quinto. Ya está el quinto. El sin vida acaba de entrar. En este caso, pues triste su situación. Se viene a jugar Gears porque no tiene vida. Ha entrado a la sala el quinto. Bueno, pues mi querido Mata, vamos a comenzar. Estamos en este momento. Primera fuerza, señoras y señores. Overnight contra Hit Gaming. Y comenzamos con este gran jugador, el Fly. Este güey viene saliendo la apertura de los jugadores. Y grabar, por favor. Vámonos con ya a la sala. Una salida muy pareja. Una salida, como dirían mis compitas, simétrica en la zona de kiosco. Viene McFly de frente. Tiene un jugador.
Ya saca la 22. ¡Vámonos a matar! ¡Excelente! Buen opening de parte del equipo de Overnight. Ayer lo Overnight se estuvo viendo justamente lo que fue segunda fuerza y Overnight puso, vamos a dar la sorpresa mañana. Ellos apostaron por ellos mismos. Se está enfrentando a uno de los top a nivel Latinoamérica. Ah. ¡Tómala! Bien por lo que sería Fly. Oh. ¡Se lleva una doble! ¡Qué óbolas! ¡Que le digan a Hit Gaming que esto es primera fuerza, Edgar! ¡Que le digan a Hit Gaming que aquí no va a venir a vender piñas! Sí, aquí no va a quedar ahí contra equipos como Easy, que lo vimos enfrentarse a Hit Gaming. Buen trabajo justamente de Hit Gaming, pero aquí tienen a los de Overnight y doble anillo para ellos, Mata. Los van a alcanzar. Los van a alcanzar. Dos, sombrita, por favor, producción, caramba. Ya estoy. ¡Ay, vaya, vaya! Edgarito, pues la cosa se empieza a poner difícil. Que la gente comparta. Le estamos reventando con casi 300 personas. Pero queremos que nos vengan a ver más. No queremos estar ahí todos tristes con 5 viewers como pasa en otros lados. ¡Ay! ¡Mátenme! ¡No voy a ir! ¡Cállate! ¡Cállate, güey! ¡Cállate! ¡Voy a ir! ¡A ese torneo voy a ir, Edgar! ¡No estás diciendo nada! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo ahí! ¡No, güey! ¡No! ¡No, neta! ¡No me echas a perder el arroz! Papi, perdón, no me eches a perder el arroz. Bueno, pues ahí Hit Gaming salta lo que sería el Manic. Fantástico lo que acaba de hacer Manic con una asistencia. Pumpa, tienen el hocico, Edgar. Se está viendo potente. Perdón, disculpe, señor. Señor. Ya no digas nada, güey. Otra cosa. Viene aquí el Manic, revientan ahí al pobre Canso. Viene la triple del equipo de Hit Gaming. Bien, 1-0, Edgarito. Que la gente nos escriba, porque vamos a hacer como que nos interesan sus tonterías. Escríbanos, señores. Es la Liga Profesional Latinoamericana. Primera fuerza, Edgarín. Dice Cars Mac, dice, saludos, Mata. Te mando un beso en el Sin Esquinas. Ajá. Espi, un rugido de jaguar y Mata, una bendición, papi. Dice Dorado. Una bendición. Ahí está uno rápido. Wet, dice, mándame una bendición como siempre. Tieso. Bueno, pues una para ti, tieso. Ándale. Ram dice, yo quisiera hacer esa silla en ese momento para tenerte entre mis piernas, Mata. ¡Uy, qué sabroso! Hoy juega el Kenny Quién, Edgar, por cierto. ¿Qué por ahí estaban preguntando? Bueno, pues vámonos a la siguiente ronda. El equipo, en este caso, de Hit Gaming, saca la primera ronda. Y bueno, pues tenemos granadas. Granadas justamente de destellos. Vamos a la zona de kiosco, estuneado. Para atrás, justamente Fly, McFly, este personaje que sale en las películas. Del futuro. Exactamente, viene lancereando, ahí hace el remolino de una manera bastante guapa, pero también se lo revientan. Esa cobertura, este es el Gears, el mapa, el Gears, el juego de las coberturas, Mata. Así es, hay que estar haciendo siempre un apoyo buena de parte del Quajis, jugador profesional de altísimo nivel. Granadazo para el engage, va a ir por él, no lo han visto, está estuneado, no. Choquea el segundo tiro, pero qué bolas con el tercero. No se está peleando por el muerto. Le andan lanceando, Edgar. La cosa se pone brutal. Tenemos tiro acá. ¡Ojo! ¡Buena doble kill! ¡Bien por el Quajis! ¡De una! Eso era tarjeta roja, Edgar. Patín en el hocico. Eso era tarjeta, Edgar. Le pegó en las costillas. La granada de Quajis estuvo horrible. Exactamente cuando va y choca también. Mejor tuvo ayuda de sus compañeros. Cae justamente Levels. Viene Quajis. Vamos a ver. Ahí como que hacía una chida. Bueno, ya me lo revientan. Se la regresan, Mata. Ah, claro. Esto se le salió de control al profe. Se le salió. Todo el mundo se anda pegando. Es lo que ocasionas por no sacar las tarjetas. Y bueno, pues, ¿qué te cuento? Le está pegando. Viene aquí lo que sería el Fly McFly. McFly. Recuerden, este compadre ahorita va a agarrar el DeLorean. Le está tirando ahí justamente a Maniac, a lo que sería a distancia. Y bueno, pues que nos cambien por ahí, producción. Y bueno, pues mucho Lancer, Edgar, en este mapa, ¿eh? ¿Quién escoge este mapa, por cierto? Justamente en este caso, el equipo de los de Hit Gaming están escogiendo este mapa. Vamos, y bueno, pues ya los ven, ahí van a tirar. Viene a Bomial, o sea, en la zona de cine. ¡Uy! Choquea horrible el jugador de Hit y viene a Bomial. Ya revientan a su compañero. Se tiene que hacer para atrás. Y lo van a tirar. Está acusadísimo. Pero tiene apoyo de Vansky. Tiene apoyo. No lo habían visto, Edgarito. El Vansky se viene ahí a levantar. Hace la piña. ¡Híjole! ¡Híjole, Vansky! Y a la Bomial nada más se levanta para que lo maten. Mata. ¡Ay, ese compadre! Tanto que se esforzaron para hacerte el paro. Para que vengas y tires el atole, caramba. Viene lo que sería Seth. Va a aventar el uno contra uno. Tiene counter ahí apoyado con su
jugador se ve justamente en la parte superior. Que Sinatra. Bien está plantado. Que bien está plantado justamente el equipo de lo que es Hit Gaming. Me cruzan. Sinatra se distrajo. Empezó a cantar Forever Young, algo así, y me lo tiraron. Y bueno, Siphonic, esta bestia, este gran capitán, por cierto, la marca de Hit Gaming va a estar en la Pro Circus, Edgarito. Así es, aquí el Siphonic le estamos viendo cómo pues está pidiendo apoyo. Ya lo reventaron. Dos contra uno, lo parten en dos, viene la triple. Brutal lo que se está asomando. Maravillosa jugada. Marcador 2-0. Edgarito, ¿quién nos escribe? Bueno, voy a saltarme unos cuantos comentarios, no se molesten. Dice por aquí, Quajis no era de Mictlán, dice así es, Patán. Así es. Así es, venga chingá, dice Elec 320. Brian Fernández, ¿por qué no aparecen sus caras? Aquí estamos. ¿Cómo estás, güey? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Anat dice, vamos, ok. Dice Miguel N.A., ¿cuáles son los enfrentamientos de hoy, papis? Pues ahorita te los ponemos. El que sigue va a estar brutal, ¿eh? El que sigue, el que es a las 6 de la tarde, quizás el mejor partido que vamos a tener. Duelo del equipo de lo que es Swarm Gaming en contra de The Signal. Ojo que The Signal puede quedar eliminado, cabeza de serie y para adentro. Vámonos en este caso la salida de los jugadores. Tenemos arma de poder en la parte de kiosco lanzando tres el equipo de Overnight. Vamos a ver si alcanzan a reventar. Están contra dos, tienen ventaja numérica, haciéndonos wall bones y revienta el Manic al jugador del equipo de Overnight. Y sopas, Perico, lo vienen a levantar. Vámonos, este choque lo gana el equipo de Heat. Ya tienen drop shot. Maravillosa jugada. Excelente por el equipo de Heat. Y bueno, pues en puntos apenas sumando los vatos de Overnight. Pero tienen arma de poder en contra, mi querido Mata. Ah, mira, en realidad el equipo de Heat Gaming se está posicionando incluso para ser campeón, O sea, realmente Heat Gaming desde las clasificatorias los vimos muy fuertes. Por ahí True Team sí le metió el calambre gacho. Pero bueno, pues demostrando Heat Gaming que viene para cosas grandes. Me lo baja de uno bien por Quajis. Van a empezar a descargar justamente este anillo marcado allá a distancia. No hay nadie que le haga mosca. Y Edgarito me agrada sin duda alguna. Va muy arriba el equipo en este momento de lo que sería Overnight. Pero Overnight tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo van a pushar. ¡Toma! ¡Qué fácil! Lo bajó bien por el dios Siphonic. Bajó al terreno de juego. Andan correteándolo. Lo van a ir a buscar. Lo están cruzando. Siphonic. Buen slice. Se pone en cobertura para absorber todo el daño. Y en este momento el drop shot se tiraron a lo que sería Sinatra, papi. Sinatra va a caer. Se van a llevar otra kill. Buena asistencia. Le va a hacer la balona. Se entrega. Se viene la triple sin importar, Edgar. El equipo de Overnight está quedando a deber en lo que es la LPL, Edgarito. Qué madrina les están acomodando. Bueno, vamos a ver al otro mapa. En este caso, este es el de Heat Gaming. No significa nada. Todavía tres rondas, bueno, hay oportunidad, ¿no? Y este es el mapa de Heat Gaming, como bien comentas. Exactamente, exactamente. Después nos vamos a ir ahí a campos de entrenamiento. Fernando González Benavides dice, ¿y el Gamer Huicho? Pues por ahí anda, por ahí anda. Dice Brian David, saludos Edgar y Mata. Justamente Chela, un saludo. Aquí este B Azteca, así es Fernando. 250 personas viéndonos, no tiene nada que hacer, no, Edgar. No tiene nada que hacer, dice Alex Lara. Y los conejitos, pues bueno, de hecho tenemos estofado de conejo al rato. Les podemos invitar, déjense, descuélguense. Ulises Alberto sale, ya se enojó mi jefe, que me ponga a trabajar. Pues sí, también, que no se manche. Algo está pasando, no está saliendo la gente del equipo de Heat y está esperando. Está esperando a los chavos. Está esperando, como está haciendo la shida el equipo de Heat, como diciendo, les vamos a dar chance porque se cayó uno de los vatos ahí saludando justamente McFly, dice, haciendo el respeto ahí. La reverencia. La reverencia, miren, y calentando los dedos, mi querido Mata. Bueno, pues, oportunidad para leer comentarios. Sí, que nos regresen y mientras que nos regresan, Edgar, que pongan el marcador de mapas, por favor, ahí en la parte superior, que pongan que van 0-0 y bueno, pues, ahí como bien comentas, ahora sí, descuélguense la banda porque estamos en máximo 5 minutos de tolerancia para lo que sería el primer mapa. Y que la gente nos pueda escribir. Edgarito, ¿qué nos dice la gente? Dice por acá, Exploits G, dice, ¿cómo se llama el equipo de Ghost? Bueno, pues el equipo de Ghost ya no se llama Ghost, ahora se llama Pittsburgh Knight, los caballeros de Pittsburgh.
Dice Puto, el que lo lea, a eso se le llaman estrategias. Bueno, un poco atrasado justamente el comentario pasado de ese Chichote. ¿Qué? Chichote, tírate una rola, papi, dice Ram. El señor Patán dice, ¿qué onda? ¿A qué hora juega mi dios Kenny Ken? A las 10 de la noche. El señor Kenny Ken va a jugar a las 10 de la noche con el equipo de Abyssal. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice a Brian David Solís, dice atentamente, no sé qué chingados quiso decir, a través de Mixer, dice Hyperbot, dice que nos está siguiendo Tecayoco. Bueno, pues nos está siguiendo. Un saludo para Tecayoco, que ya nos está siguiendo a través de Mixer. Letal dice, bien vergueros los de Hit. Ah, pero el miércoles. Sí, güey. Bueno, pues es que también, ¿no? Les tocó bailar con una fea, pero los de Hit. Y aquí hasta se volvió, se cayó otro se más cayó del, otro. Equipo, del equipo de Hit Gaming. Quedan no. 2 minutos de tolerancia, ¿eh? Ciertamente se comieron toda la tolerancia del primer mapa, el equipo de lo que es Overnight. Y bueno, hay que ponerle ahí en el global, ahí a producción aprietan la letra U con el teclado y ponen 2 minutos más máximo. De favor, Edgarito, pues ¿quién más? En el teclado, eso. ¿Quién más, Edgarito? Dice por acá, hasta Overnight parecen de quinta fuerza, Jonathan Contreras. Bueno, es que Hit, la verdad es que es un equipo muy pesado, muy, sí. Y los vamos a ver allá en la Pro Circus. Dice Ragnarok, el demonio de la LPL, dice, hola, dupla de oro, canten la del santo pedorrón. Ay, lo pidió el Ragnarok, el hace mucho que de la... Sí. Para todos ustedes, señoras y señores, esperemos que pues se sientan en un ambiente espiritual. Como Dios, como cada quien lo entienda. Calaguan. Tenía que decir tu idiotez. Calaguan. O lo que signifique. O lo que signifique. Calaguan. Ala tú. Calaguan. Tú. Tri. Tiquiti. Dale, dale. Pero así, hermano. Así. Santo, santo. Nos van a condenar al infierno. Sale, ya. Sale, dale. Santo, santo. Santo pedorrón. No importa las pechugas. Bendita es la que tiene. Tremendo pedorrón. En unión del... Ah, no, ¿verdad? Perdón. Vámonos para ti, mi querido Ragnarok, que tenía mucho que no hacíamos hace la del mucho, santo. Hace mucho. Ya va a acabar, señores. No es acceder, es de que esa fuerza. No es de... ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir leyendo. Quedan 50 segundos, lo aventamos, ¿eh? Ponle ahí, pongan ahí, producción, la letra U, ya saben. A los 5 comenzamos. Tan. Esté quien esté, güey. ¿Quién más, Edgarito? Dice por aquí a Ronald Rubio. Hola, Mata y Edgar. Saludos. Pues un saludo para ti, Papi Rin. Un saludo. Ahora vamos papi a leer a la gente. Que nos pongan en pantalla, ¿no? La gente no quiere ver calentar jugadores. Nos quieren ver a nosotros porque estamos más guapos. Dice Fernando Godínez, dice esos de Overnight, no traen manos. No, es que la neta, Hit Gaming sí está muy compadre, está muy fuerte Hit Gaming, ¿eh? Dice Demon, dice saludos desde Chile. Ajá, un saludo hasta allá. Un saludo. Dice Sergio García, Papi Mata, hoy anda con todo listos para el 3x2. No tenemos promoción, hoy es pago completo. Oye, va a haber 3x2, ¿allá qué onda? Pago completo, no va a haber pago completo. No andamos de barata. Vámonos, son 4, ni modo, esto pasa así y pues a darle, porque esto es ni modo, son 5 en contra de 4. Suerte para los dos equipos. Engage va por la justamente el drop, lo trae. Ay, qué absurdo, ¿verdad? ¿Qué está pasando con estos de Overnight? ¿Qué está pasando? Sí, mi querido Mata, me parece un terrible error. Se vio como jugador de la Xochimilca Circuit y de este gran torneo mexicano, la Xochimilca, tomando el arma de poder frente a tres rivales. Mata, sí. O sea, por favor, caray, vámonos, mi querido Mata. Vamos ahí, por cierto, hay rumores, Edgar, de que se va a venir... ¿Quién?
O sea, si la Xochimilco Circuit era quinta fuerza. Sí, sí, sí. Y sí, si sí se lanzara la sexta fuerza de la LPL, ¿cómo se llamaría? No, pues sería No, iba a decir una tontería, pero no. Que nos diga la gente cómo se llamaría la sexta fuerza. Sí, cuatro si por cero. Cuatro por cero, qué madrina. Si la quinta fuerza es la Xochimilco Circuit, pues la sexta fuerza sería. Que nos digan, denos opciones. Sí, sí, ustedes sí, sí, no sí queremos No queremos en este caso pues andar troleando de más. Vamos a seguir leyendo. Dice por acá, si un equipo gana quinta fuerza puede volver clasificatorias para intentar quedar en una fuerza superior en vez de quedarse en cuarta. Sí. Sí, Santiago Vargas. Renuncias a tu fuerza y claro. Exacto. Hand Woed dice, manda mención en el siempre tieso. Ah, ya lo habíamos leído. Me subí demasiado. Dice, jajaja, ja, ja, se maman. Dice el Dorado. No nos alcanzamos, pero bueno. Dice, por acá, Self nos está siguiendo a través de Mixer. Un saludo para la gente de Mixer. Un saludo. Juan Pablo, ya lo leímos. David Rivero, mande saludos a el Implixstar. Vámonos, esto es un 5 contra 5. Vámonos a la siguiente ronda. Una salida asimétrica. Viene McFly reventando con la granada de destellos. Trata de hacerle espaldera, no tiene soporte. Está de a solas, se tiene que rodar. Lo hacen de agua. Horrible, mi querido Mata. No, están tomando unas decisiones absurdas el equipo de Overnight. Bueno, no es fácil, la verdad, se los digo. Que te venga a castear Edgar Espi y Mata Omega no es fácil. Y luego que se le anden pitorreando de ti en el directo para toda América Latina, pues peor, ¿no? Pues peor. Y bueno, y luego enfrentando a Quajis y la banda ramblera de Symphonic. O sea, imposible, es muy difícil. Fíjate que empezó muy bien el equipo de Overnight, sobre sí, todo los primeros 10 segundos, güey. Estuvo parejo, ¿eh? Los primeros 10 segundos, la cosa estuvo nivelada, Edgar. No sabíamos quién iba a ganar, güey. Muy bien, ahí estamos justamente en la zona de jugos. Vámonos a hacernos un licuado de papaya. Aquí tenemos a Sid. Bueno, que nos pongan ahí tantito el mapa cenital para que... ¡Está ahí arriba, güey! No, el mapa cenital, producción. Miren, ahí dice jugo. Ah, sí. Información. Ya vámonos a regresar. Oye, sí es cierto. Y ahí hay plátanos y de esos... Que bueno, ya tú sabes, mi querido sabes. Mata. Bueno, vámonos con Sinatra, este cantante. Mata, se va a acabar. No, hombre, vamos a ir al 1 por... Bueno, en mapas, 1 por 0. El equipo de lo que es Hit Gaming tiene a punto de eliminar al equipo de lo que sería Overnight. Bueno, Overnight. Todavía Overnight podría clasificar, incluso perdiendo hoy. Tendríamos que ver la fase... Y sí va a pasar, sí puede clasificar, te voy a decir por qué. Sí, podría clasificar, sobre todo en la última jornada, porque nadie le va a ganar al equipo de lo que es haciendo la sucia. Nadie le va a poder ganar más que, y lo voy a decir, el único que los va a parar y va a ser dentro de 15 días regresando de la Pro Circus... Va a ser el equipo de Swarm Gaming, ¿eh? Creo que ahorita va a ser Swarm Gaming contra The Heat. Ojo ese tiro, ¿eh? ¿The Heat? Sí. No, ¿cómo The Heat? No, va a ser, va a ser Heat Gaming en contra de Swarm dentro de 15. No, ahorita va a ser The Signal en contra de Swarm. The Signal tiene que ganar, ¿eh? Tiene que ganar, güey. The Signal tiene que ganar. ¡Oh, le viene la triple, papi! ¡Dale, papá! Viene la triple, justamente, Sinatra. ¡Qué buen kill! Se tratan de meter el metiche de Quajis. ¡Patada en el hocico! Señoras y señores, los detienen en 237. Vamos a ver, cambio rápidamente al otro anillo. El metiche de Levels, evitando que su equipo caiga derrotado en esta ronda. Uno contra uno, la gana Levels. No, ¡excelente! Viene Levels protegiendo justamente lo que es Home. Y bueno, pues ni modo. Ahora sí se va a acabar esto. Nos quedan ya nada. Y pues que la gente comparta. Nos vamos a ir al segundo mapa. A selección del equipo de Overnight. Marcador 5 por 0. Edgarito, pues esperemos, ¿no? Ya que de inmediato avientan el segundo mapa. ¿Cuál es el segundo mapa, por cierto, Edgarito? Campos de entrenamiento. MVP, ¿quién?
MVP, ahí tenemos a Levels, que vimos defender justamente su home, su casa. Se querían meter los rateros a sacar, a vaciarle el refrigerador, pero Levels dijo, no, espérate papi, yo aquí tengo pues candados de alto de alta calibre, seguridad, alta claro. seguridad y una escopeta que si te acercas, pues te despanzurro, ¿no? Efectivamente, acabamos de ver un gran enfrentamiento. Voy, ya me siento como narrando en la Pro Circus. Y efectivamente, un gran enfrentamiento tuvimos en este momento. El equipo de Hit Gaming sacando la casta y mostrando definitivamente que los de Overnight pues traen manos chinas, ¿no? Entonces, señoras y señores, ahora vamos a tener el siguiente enfrentamiento, el siguiente mapa, que es Campos de Entrenamiento. Vamos a ir a Campos de Entrenamiento, ahí van a hacer justamente el cambio correspondiente. Señores, escríbanos, de repente el Edgar se le mete, no sé qué trae. No sé, a veces hasta me da pena, lo voy a decir. Lo estimo mucho, Edgar, pero de repente se avienta las locas. Ya no hay Campo que estar maniobras. Tomando. A ver, esa agua, ¿qué trae, Edgar? ¿Qué trae? No trae nada, viene mami, preparada. Déjame mi agüita. Caramba. No, por favor. Oye, yo sí quiero echar una apuesta al ratito, ¿eh? La siguiente partida va a estar buena. Ah, Hit sí, Gaming. Nos estamos así. No, oh, es que no. Están bien cómodas. ¿Va a ser Hit Gaming? ¿Cómo Hit Gaming? Perdón, va a ser Swarm Gaming en contra de Signal, la que viene. Yo ¡no! Y espérate, a las 22, Kenny Kane contra Infection. ¿Ya vieron al mata? ¡Ale! ¡No, güey! No. Me interrumpes. No, entonces, mira. Eres un ¡no, espérame! O sea, tranquilo, man. No, güey, es que el de las 10 de la noche. El de las 10 de la noche. Ya me dijo el doctor que soy cardíaco. Y tú con tus pinches gritotes, sí. A las 10. ¡Entonces mata! O sea, no manches. Yo. ¿Se acuerdan que hace 8 días los de Infection humillaron? Los coronavirus, sí. Sí, humillaron al equipo de Shilon Gaming, los aplastaron, se estaban hasta pitorreando. Shilon Gaming va contra la bestia, ¿no? Contra Estral. Ah, contra New Guns. Ah, New Guns. Pero el otro tiro puede. Sí. Va a ser tiro Kenny Ken en contra de Infection. Ganador del equipo de Infection en contra del Kenny Ken que perdió en su primera jornada. Va a estar interesante. Oye, Garito, ¿tú sabes las señas de los sordomudos, Mata? ¿Por qué? Porque siempre estás así. ¿Y acá? Entonces... Es que yo hablo con la mano, sí, papi. Sí, sí, sí. O mucho entrenamiento. Mi placazo, güey. Ay, perdón. Ya van a lanzar el enfrentamiento. Mientras tanto, vamos a leer comentarios, Edgar. Vamos a leer comentarios. Dice por acá, Giovanni Contreras, el puesto de jugos de Doña Pelos. Efectivamente, es el puesto de jugos. De hecho, si tomas bien la escena, se ve, dice Juice. Eso significa jugos en inglés, ¿no? Sí, digo, sí. Yo sé Juice. Que fuiste al Instituto Patrulla de Seguridad Pública a estudiar. Claro. Y no pasaste. Sí, no. Entonces, bueno, pues yo te comento, ¿no? Dice por acá, dice el Ragnarok que se debería llamar la sexta fuerza Ixtapalapa Verga Circuit. Si nos andan diciendo que ya no digamos groserías, imagínate. Vámonos directo a la final de Ixtapalapa Verga Circuit. Verga Circuit, donde juegan, se conectan 10 y no juega nadie. No, ¿sabes qué? En esa fuerza, lo más dañado del mapa van a ser los muros. Ay, todos balanceados. Yo pensé que nosotros. No, no. Todos balanceados. Es que, exactamente, les vamos a poner un mapa fácil, ¿no? Sí. No sé. Algo pequeño. Sí, algo así para que no estén ahí. Que no haya... Fíjate que nada más porque no se puede hacer que nosotros hagamos los mapas, pero haríamos sí uno... Sí se puede en Enjambre. ¿Cómo se llama esta modalidad nueva que sacaron? La que fuimos a castear a la... Allá donde le roban la cartera. ¿Cómo se llama? Allá donde fuimos, güey. No te estoy riendo. Ah, escape. ¿Sí? Gracias, producción. Ahí puedes hacer tus mapas, güey. ¿Sí? Vámonos. Bueno, que no tendrían últimos que ver, ¿no? Comentarios, general, porque esto va a ser un 2-0. Dice este güey de YouTube, ya no le den tanta coca de piña al Edgar. Señoras y señores, comenzamos una salida bastante asimétrica, o sea, dispar, nada pareja. Veamos con McFly, justamente tiene de frente al Manix. Van a presionar los vatos del equipo de Overnight, que comienzan muy bien, mi querido Mata. Los de Overnight empiezan, pero macizos. No, Overnight comienza como comentas correctamente y no solamente... ¡Ah! Y bueno, pues ya lo echaron para atrás. Este es el mapa del equipo de Overnight. Este es uno de los mapas favoritos por parte de lo que sería la comunidad. ¡Ay, qué! Mira, ya ni le tenemos que decir nada a producción que pongan las sombras. Están bien atentos, ¿no? Están bien atentos los de producción. ¡Granadazo! Van a intentar a descargar. ¡Oh! Se lo lleva puesto. Excelente slice de lo que sería Seth. Z
se va a dar la triple, tómala, se va fácil. Edgar, pues no, que comienzan bien siempre los de overnight. Me estás engañando, güey. No, pues comienzan bien, pero este... Los primeros 10 segundos. Los primeros 10 segundos los de overnight andan con Toño, Alberto y Roberto. Bueno, andan al full, ¿no? Vamos a leer ahora a la gente de de Facebook. ¿Nos porque, pagan por estarnos riendo? Pues no sé, yo no sé. A mí que me pagues en mi cheque. Dice Elber Becerra, dice, ese perico sí pega a mi Edgar. Gracias, mi querido Elber. Enrique Selva, ¿qué onda? Mario y Mata y Edgar Espi. Un saludo, Enrique. Nicolás Gómez está haciendo Jus. Y el Mario, no sé qué quiere decir el Nicolás. Está Shadowman, el verdadero hombre de acción. Está loco. Bernabé Alemán, rifados. Bueno, pues gracias. Otra salida bastante chueca. Vemos que ahora todo el equipo, sí, nada asimétrico, toda asimétrica. Gana el equipo de Hit porque sale como muégano a la zona baja de lo que es el mirador. Gana el arma de poder de frente. Bueno, pues vamos a ver qué hacen. Están defendiendo, caen. Tres, toma. Cae Sinatra, cae Floyd, bien por Hit. Señoras y señores, parece ser, esto toma. Se está poniendo feo, Sifónica hace un cotorreo. Y viene la segunda ronda a manos por eliminación, exterminio, todos muertos y bye bye. El equipo de Overnight dice... Se está cayendo. Mira, lo que pasa es de que Overnight, al haber puesto... De cabeza de serie al equipo de Signal, pensarían que todos los demás enfrentamientos iban a estar un poco más relajados. Pero creo que Hitman debió haber... Hitman. Debió haber sido cabeza de serie. Lo demostró, destrozó, apabulló al equipo... Orinó. Ahí ve el agua, ahí ve el agua. Al equipo de lo que es The Signal, que ahorita va a jugar. Tal vez fue una mala noche para The Signal. Veremos que por ahí había rumores de que los estaban contratando en otras, otras marcas. Tienen que rifar. Vámonos a la salida nuevamente. Ahora sí, el equipo de Overnight. ¿Eres promotor, Edgar? ¿Eres promotor? El equipo de Overnight entiende que tiene que ir a chocar esta parte baja de mirador, porque si no, bueno, pues el arma de poder no es de ellos, ¿no? ¡Toma! Se van los dos, mi querido Mata. Brutal, ¿eh? Lo que es este jugador del equipo de Overnight. Se llevan una doble, buena asistencia. Va por la triple intentándolo. Van a ir por ti, papi, te la van a dejar caer completa. Excelente, buena kill. Bien, por lo que es este jugador, llegó haciéndole la espaldera, Sifónic reventando, va a darle apoyo justamente con la Voltok a distancia, su compañero va a hacer la espaldera, toma, qué buen cambio, a Nasher va a subir las escaleras, me lo cruzonean fácil, tómala, se está empezando a ver mejor el equipo de Overnight, toma, qué buena, maravillosa, y a lo que sería Abominiles, este jugador que me parece que estuvo incluso con el equipo de lo que fue el difunto Jiménez. Hombre, ni pedo, papá. Y bueno, pues Quajis le hacen buen cruce. Creo que este mapa es bueno para cruzar. Claro. Y lo debe de entender el equipo de lo que es Overnight. Overnight le tiene que sacar ventaja, güey. Porque Nasher, brutal lo que tiene el equipo de lo que es Kid Gaming. Así es, mi querido Mata. Bueno, pues tenemos a Vansky. Un buen parado ahorita del equipo justamente de Hit. Tenemos a Vansky tratando de evitar que le caigan los rateros. Cuidando su casa. Ya me lo revientan. Tuvo que enfrentar a dos al piso y se va a trepar justamente Levels, este MVP de la partida anterior, ahí haciendo la campera. Recuerda la frase de Lespi, si quieres ganar, debes campear. Este es el Gear 5, mi querido Mata. Así es el Gear 5. Hay mucha comunicación. ¡Ay! Mucho Lancer y estar cruzando a todo el mapa. Se lleva una excelente doble kill. Maravillosa jugada. Excelente, lo que sería Vansky saltando la cobertura para descargar. Se va a plantar, va a ser robo de anillo. Ya 120 a 86, enfrentamiento a primera fuerza, Liga Profesional Latinoamericana, bloque el grupo A, me parece, va a empezarle a pegar con la Voltok, no le da nadie, Sifonic, eres un mancazo, Sifonic, Edgar, lo están cruzando, ¿eh? Así lo están cruzando y así quiere ir el Sifonic a la justamente pro? A Circus du Soleil, pues no, viene justamente Sifonic, mira, nomás les pega ahí a las paredes, es mejor cambiar a Nasher contra dos, unos movimientos bastante tipo Kenny Ken, recarga en la que
camiseta del jugador y al piso, papi. Toma. Dice, Siphonic, a mí no me hagas tus payasadas. Vámonos con Cranston avanzando. Ya están 2-1 el sándwich. Pobre, justamente del jugador de Heat. Lo van a agarrar de frente. Le revienta en la cabeza. Van a avanzar hacia el anillo. Ah, mi querido Mata. Se está viendo mejor, neta. Sí, se está viendo. Tal vez el primer mapa, bueno, pues con esas desconexiones locas. Y hay que decirlo, llegó tarde el jugador, el quinto jugador de propio, del propio equipo, pues les, te genera problemas, sin duda alguna. Qué buen slice, tiene que sacar justamente el filetero para llevárselo puesto. Doble baja de lo que sería el equipo en este momento. Oh, oh. De Heat Gaming se va a acabar, lo cruzan. Abominal para su casa. Triple posesión, Edgar. Brutal lo que nos está demostrando. 3-0 Heat Gaming. Va a clasificarse con esta segunda victoria. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que podríamos tener duelo de invictos en la última jornada. Vamos a ver qué pasa ahorita a las 6 de la tarde. A ver qué pasa, porque podríamos tener para buscar primer lugar de grupo a Swarm Gaming en contra de Heat Gaming. Ojo, sería de dioses. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Y bueno, ya tenemos justamente ahí pues, las granadas de descargas. Me parece una buena decisión de parte justamente de Abomials del equipo de Overnights. Vámonos a la salida, vámonos al mapa cenital. Esta granada de choque le puede dar una ligera ventaja a la hora de enfrentar en lo que es el arma de poder. Esperemos que la lleven puestas. Vámonos, quiten esos marcadores. Granada de choque, como les decíamos. Las granadas de destellos no ayudan mucho, tapan el paso. Vamos a ver si logran utilizar esa granada a su favor. Están arriba los jugadores del equipo de Over. Tómala, mi querido Mata. No, se lo lleva bien ahí Valsky. Lo ha hecho bien Valsky. Lamentablemente, la Nasher es brutal. Se va por eliminación, Edgar. No alcanza el respawn de uno de los jugadores a salir. Ya se veía la eliminación, pero va a ser triple. Mira cómo le mide. Mira cómo le mide en lo que es Siphonic. Le mide ahí el timing. Es del futuro, Siphonic. Leyendo, dice, va, este huevo va a pasar por aquí. Caramba, sácatelas. Bien por level, dice a Siphonic. Te llevo yo puesto porque me caes mal. Hay problemas internos entre Siphonic y level. Edgar, se andan matando. Ya se andan cotorreando porque, bueno, pues obviamente ya casi. De hecho, ya nada más me parece que se la están pitorreando. Y bueno, pues obviamente el Siphonic y Levels ahí. Vámonos con McFly, que está tratando, bueno, pues no sé, de hacer una segunda película, una secuela de ahí de Volver al Futuro. Bien por McFly, va a avanzar hacia la zona de Mirador, esta zona que, bueno, pues es importante tener para controlar. Y bueno, muy tranquilo en este momento, 107 a 15, 15 puntos solamente para Overnight. ¿Sabes qué? Te digo algo, yo creo que el equipo de lo que es Overnight tendría que ir a zona de balcón, olvidarse de Mirador, irse a balcón a las dos, plantarse y desde allá lanzariar, evitar a toda costa el 1-1, siempre el choque lo ha perdido y bueno, pues generar y a dejarles el alma de poder que vayan y estar rotando, ahora sí que jugar a las traes, tú las traes, échate a correr, ahí viene el que las trae y echarse a correr, no hay de otra. Buen engage, salen los dos estuneados, le están haciendo, ¿a qué vas, Abominage? Si tiene soporte, que no lo tiene, si ves, si no, no. Se entregó Edgar. Haz de cuenta que dijimos, sí, vamos a aventarnos a lo puro loco y ellos son expertos. Ahí McFly derribó a uno, pero de nada le sirvió porque viene Manica a ayudar a su compañero y parece ser que ahora sí viene la triple de la nada sacando justamente puntos el equipo de Overnight. Mata y esto pues se va a acabar. Se va a acabar un 4-0 brutal el equipo de Overnight. Desconcentrado, su quinto jugador llega tarde, la abuelita empieza a descargar la Rosa de Guadalupe. Se han visto francamente superados, fuera de control. Creo que hoy es una noche horrible, bueno, tarde noche, horrible para Overnight. De hecho, Overnight se vio mucho mejor la jornada pasada. Ahorita así de plano. Mal. ¿Quién, Edgarito? ¿Quién? Bueno, vámonos, dice por acá Alex y los conejitos. Pues bueno, ya tendremos esto. Para la octava, que se registren. Para la octava. Exactamente. Axel Ortiz, jajaja, están bien cagados. Es que sí, pues el baño, está muy lejos. Está muy lejos, vámonos a ver. Overnight dice, vámonos con todos los jugadores. Allá a la zona toman la granada de choque, vámonos en esta parte, mi querido Mata. Vamos a ver si al menos la granada de choque se la avientan casi ellos mismos, Mata.
Ay, Edgar, ¿qué te digo? No, todos mata, muertos. Ahí. Solamente una persona y en lo que sería mirador a distancia, Train Drop Shop, acaban de reventarlo bien por lo Valdera. Que sería... ¡Ah! Sifonic se vuelve idiota y empieza a matar por error a sus compañeros. Sifonic, ¿qué te está pasando? ¿Ya andas traicionando a la gente, Edgarito? Pues ahí el Sifonic diciendo, pues vamos 4-0, vamos a hacer la troll. Viene justamente Vansky, saca la 22, saca, mata, baja al jugador de manera perfecta, ya lo viene a ayudar, doble ayuda, ahí llega tarde el jugador de Hit. Era no, Sifonic. Era Sifonic, llega tarde a tratar de ayudar, ahí bueno, pues es enfrentar el choque y olvidarte de tu compañero, que se muera, ¿no? Y bueno, vamos con Vansky, uno contra uno aquí en el mirador y ninguno de los dos sale, se quedan retenidos ahí, apertrechados, unos buenos movimientos. No llegó a matar. No, bien Levels, ¿cómo lo aguanta? Este Levels, grandísimo jugador, va a bajar para intentar bajar justamente en la parte baja. Tiran ahí, vámonos en lo que sería balcones a buscar y pues a campear. El término campear, ¿a qué se refiere, Edgar? Para que le digas a la gente. Pues justamente hacer la de manco, a estar metido en las coberturas, a cruzar. Y pues, literal, como la palabra lo dice, andar por el campo, ¿no? ¿Viste? Ajá. Entonces, eso es lo que se trata, campear. Híjole, pero se este comió esas balas, ¿eh? Se las comió, pero bueno, ahí... Y también las balas. Y las balas, no, mata él, es un puerco. Bueno, aquí viene el cantante Sinatra, pues mínimo, que se avienta una rola, ¿no? Que nos recuerde todo así. I never die, nightmare occurs. With friends, I was to you, and forced to you. With double intention, no manches, mata, no, qué bueno soy para el pinche inglés, va, mata. No, increíble, señores, pueden ustedes compartir el directo en la academia o en TV Azteca para que vengan y se quieran llevar a Edgar, increíble, sí, no, increíble. Caray. Y bueno, pues ya 190-82, la mitad justamente, doble anillo para el equipo de Overnight, un Overnight que bueno, pues se ha visto francamente superado, van a ir a corretearlo, uf, qué buen switch ahí justamente lo que sería Bowski. Le va a aventar y el drop se le atora. Eres un sonso. Y va a matar, se vaya a llevar la doble. No, Sifonic, ese no es otra cosa, Edgar. Este Sifonic, que no agarre la Voltok, pero con la Nasher que obolas. Y ahí dice, les voy a demostrar a todos, perro, que eso es re malo con la Voltok. No, 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 hombre. ¡No es posible! Oye, Sifonic, es que neta, te ayudaron, papi. Mira. Pero cuadra, Edgar, cuadra de parte de Sifonic. Ya no va a haber full kill down. Llegaron por atrás. Sí, bueno, compañero. Pues Sinatra se fue a cantar, Edgar. 5-0. Ay, señoras y señores. Pues bueno, una paliza. Partida. Pues. ¡Ah! Sifonic. Y con la Voltok en la pierna, ¿eh? En la Voltok, sí. Nada más, no, no es en la Voltok, Sifonic. Bueno. Y todos fuera, güey. Se salieron todos. Pues es que también andas troleando a la gente, mata. No, o sea, wey. Los jugadores vienen a divertirse. Sí, güey. Y tú con tus payasadas, mira, mata. Mira, primera fuerza no te es para mofas divertirse. De los jugadores. No está bien. Pero imagínate allá en la circus. Y no, y el manco de Sumo. No, mata. Ese Sumo, es un ¡pobre manco! ¿Así? No, no puedes hacer eso, mata. ¿No? No puedes hacer eso. Tengo que ser porrista. Ah, sí, imagina. Tienes que hacer algo. Sí, es que entonces... Sumus, no ha matado a nadie. Sumus, no ha matado a nadie. O sea, ¿qué me explico? Yo no soy porrista. Soy... Bueno, ni caster, porque la neta tampoco casteo nada. El garito brutal lo que acabamos de ver. Nos vamos a ir... Regresamos en unos minutitos, vamos a ver cuánto tiempo, justamente una hora, o sea, aparte, güey, de que se llevó media hora la iniciar, pues les vamos a dejar las noticias de la semana, sé que les interesa o no les interesa, pero antes de irnos para allá, ¿quién nos escribe, Edgarito? Vámonos a leer los últimos comentarios para que no digan que somos mala onda y que nada más andamos criticando a la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va. Dice por acá, Coquito Chollero, dice, hola Palomita, ¿de qué me perdí? Bueno, puso Pardí, pero bueno, yo le compongo. Va a jugar Pit Fortnite Extral o Abyssal, va a jugar tanto Extral. New Guns como Abyssal, Pit Fortnite dentro de 8 días.
Dice Scorn PN, dice hola, Exclusive manda unas manitas. Agus dice Exclusive, ¿qué pedo? Giovanni Contreras, ¿qué pedo? ¿A qué hora llegó el Sammy Pérez a cantar? Carlos Bisuet, Edgar, el quesero que vendiste me dio coronavirus. ¿Qué me vendiste? Pues unos quesos preparados. Este güey de YouTube, Edgarín, la rompe en la academia. Hashtag. Ah, claro, claro. Mata va a jugar Pit Fortnite, ya lo comentamos. Va a jugar dentro de 8 días Pit Fortnite. Dice Grimson, como 2 gotas de agua a ustedes. Gracias, mi querido Pulque. ¿Ese güey es el que va a venir? Es el pulquito. Ah, ya lo voy a conocer. Dice, huele feo. Sí, huele medio feo. Huele a patas, sí. Pero bueno. Que va a estar con el, van a compartir cuarto con el negrito. Sí, se van a tocar las nachas, sí. Oye, ya contratamos ese güey del Grimo, ¿qué pedo? ¿Por qué sí, va a venir? Ya va a venir a cargar las maletas y todo el asunto. Está bien. Dice King Fama, mando unas caritas, el violador de Hit Gaming y la culpa no era mía, dice Ragnarok. Oscar 124, hola. Letal dice ponte. Letal, la cumbia de Toxic. La cumbia de Toxic. Sea. Y por último, Oscar, hola, aquí mandan bendiciones. No, aquí no, aquí no mandamos bendiciones. Aquí no, nada más, cantamos la del santo, pero nada más. Dice por acá, por último en Facebook, dice andan bien drogos, homies. Emanuel Cuautle, el agua de Lespi es de hierba mala. Héctor nos está viendo. Fernández Godínez, saquen esos vatos de ranked. Sebas Kratos nos ve. Diego Rojas, el mata es disléxico. Y Gio Van manda un rugido de gato bodeguero. Ay, ese cuál es. Hasta me siento motivado cuando salga tu tigre. Claro, sí. Bueno, no es tigre, es jaguar. Es jaguar. Pues ya, mi querido Mata, vámonos. Fue todo por hoy. Señores, les vamos a dejar ahí en producción. No sé por qué le movieron, pero bueno, creo que no le movieron propiedades. ¿Le movieron claro, o no le movieron? Y dice, no sé cuál, qué video sea, pero no sé, no alcanzo a ver eso. Dice el rugido de jaguar. Ah, perfecto. Con eso. Les vamos a dejar justamente en las pantalla noticias. Las noticias de la semana. Sé que igual y no les interesa, pero como que les interesa. Exacto. Digo, tenemos que poner contenido, algo para que, pues, para llenar el tiempo, porque pues, tenemos de aquí hasta las 6. Es el 03, me parece. De hecho, ahí hay un X. Ya, si la cagan, que la caguen, ¿no? Pues sí, ya, si ponen las fotos del Mata en tanga, pues bueno, pues que la gente tome screenshot, ¿no? Ándale, vámonos, señores. Regresamos en punto de las 18 horas, Ciudad de México, las 6 de la tarde, en 1 hora 50 minutos. Si no tienen nada que hacer, pues vénganse para acá. Acá está la LPL. Vámonos. Y empezando con la sección de noticias de esta semana, tenemos como primera instancia el tan esperado estreno de la película Sonic. Esto se trata sobre un erizo muy rápido que ha pasado los últimos años en la Tierra solo y sin mucho que hacer, pero todo cambia cuando un accidente hace notar su presencia y ahora es perseguido por el Dr. Robotnik. Después de la gran espera debido a un fuerte rediseño del protagonista, la película tuvo en su estreno una crítica positiva. Así que ya se lo saben, está en cartelera y no se lo pueden perder. Una magnífica noticia, especialmente para los fanáticos de este videojuego. Sabemos que no es una novedad que los cineastas se basen en los mejores videojuegos para hacer películas. Y unos añitos después, pero bueno, tenemos por fin película, así que no se la pierdan. Bueno, seguiremos en la sección de noticias con otra más, y es que el gobierno mexicano buscará regular la clasificación de videojuegos dentro del territorio. Y es que si bien ya existe una clasificación internacional de videojuegos desde los años 90, bueno, pues los recientes acontecimientos han centrado las miradas de todos en el contenido de los videojuegos. No es una novedad que las olas de violencia han llegado hasta las escuelas, y aunque personalmente no me parece que esto tenga relación con los videojuegos, pues muchos de nosotros crecimos desde pequeños jugando con entregas como Mortal Kombat, King of Fighters, Contra, en fin. A mí no me parece que sea, pero no sé qué piensas tú. Pues yo considero que igual no es tanta influencia de los videojuegos, sino más bien todo viene desde casa. Así que, padres, cuiden a sus hijos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, esta iniciativa estará en manos de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Tendrán como objetivo trasladar la clasificación que ya se usa en cines y que de esta manera tanto los padres de familia como jóvenes identifiquen con mayor facilidad el contenido de los videojuegos. Y por último tenemos nuestra última noticia, en donde la compañía Sony está teniendo problemas para mantener el precio competitivo sobre la consola de PlayStation 5. Esto debido a la escasez de los componentes de fabricación,
pues el problema más grande que tiene la compañía japonesa es suministros confiables de memorias flash RAM y NAND, por lo que se prevé un costo aproximado de $450 por unidad, distanciado de los precios entre la Xbox de Microsoft, según el reporte de Bloomberg, una de las compañías más importantes de asesoramiento financiero y tecnológico. Esto llevaría un valor aproximadamente entre los $470 y $480 por consola. Así que, ¿tú qué piensas, Logan? ¿Qué te digo, Victoria? La PS One definitivamente fue una de mis consolas favoritas, pero desde la llegada de Xbox One simplemente cautivó mi corazón. Así que estemos atentos a ver qué decide hacer Sony. Y bueno, amigos, esto fue todo por las noticias de esta semana, así que ahora vámonos directamente con los expertos analistas. Así que, continuamos.